Encuentro Nocturno es un relato corto de ciencia ficción publicado por primera vez en 1950 y escrito por Ray Bradbury. Es la única historia corta de todo el libro que se publicó por primera vez en Crónicas Marcianas. Entre Aunque siga brillando la luna y Encuentro Nocturno hay tres viñetas. Esto se debe a que Encuentro Nocturno es la historia que inicia la segunda parte de Crónicas Marcianas. Ciclo humano. A través de estas tres viñetas, Ray Bradbury nos prepara el terreno para los nuevos temas que van a surgir a partir de ahora. Principalmente, la transformación de Marte a imagen y semejanza de los humanos. Un proceso con sus cosas buenas y sus cosas malas. Principalmente malas. Pero algunas buenas, como Benjamin Driscoll, el protagonista de una de estas viñetas, La Mañana Verde, un colono que se pasó la vida plantando árboles en Marte. Como si fuese una especie de versión marciana de Johnny Appleseed, un colono estadounidense que recorrió varios estados plantando manzanos por todos los sitios donde iba, prácticamente, y que acabó convertido en una especie de personaje folclórico. Además, Driscoll nos deja ver que cuando Bradbury escribía sobre la colonización de Marte, tenía en mente la colonización del Midwest norteamericano. Al fin y al cabo, él era de Illinois. La parte mala de la colonización aparece en otra de estas viñetas, las langostas. Bradbury nos describe los cohetes llegando a Marte como si fuesen una plaga de insectos, cómo los propios cohetes destrozan el terreno donde aterrizan y cómo de ellos salen humanos con herramientas para modificar aún más el terreno. Al final, Marte sí que va a acabar siendo como la Tierra. De hecho, el Marte que aparece en Encuentro Nocturno ya no es un lugar exótico y misterioso. Hay un montón de pueblos y de humanos viviendo allí y ya. En general, Las Langostas es probablemente la viñeta mejor valorada de todo el libro. Es la única viñeta que aparece de vez en cuando como una de las partes destacables de Crónicas Marcianas. A partir de Encuentro Nocturno, hay un cambio importante en la estructura de Crónicas Marcianas. Hasta ahora, las historias de las cuatro expediciones humanas en Marte, aunque forman parte de una historia global, aparecen muy desconectadas entre sí. La propia historia global de Crónicas Marcianas queda en un segundo plano frente al mostrarnos la cultura marciana y cómo interactúa con los humanos. En el ciclo humano, por contra, las historias tienen mucha más continuidad entre sí. Vemos cómo vuelven a aparecer personajes de historias pasadas y cómo las historias tienden a ser una especie de continuación del relato anterior. En estos vídeos que estoy haciendo, no es casualidad que empezase por Aunque siga brillando la luna, que en Crónicas Marcianas es el relato que marca la mitad del libro. Creo que Crónicas Marcianas gana mucho si juegas un poco a rayuela con él y empiezas a leer por la mitad. El ver a los marcianos ya extinguidos hace que nos preguntemos cómo llegamos a esta situación y cómo eran los marcianos en vida. Por el contrario, en la parte humana de Crónicas Marcianas, las historias están tan conectadas entre sí que no podrías hacer esto. Pero bueno, vamos a dejarnos de tantos rollos y vamos a ver de qué va Encuentro Nocturno. Si quieres ahorrarte los spoilers, puedes irte hasta este punto del vídeo. Encuentro Nocturno nos cuenta un día, más bien una noche, en la vida de un colono de Marte, Tomás Gómez. Comienza con una conversación entre Tomás y un colono anciano, que le cuenta que él vino a Marte porque le gustan mucho las cosas nuevas y, hey, en Marte todo es nuevo. Más tarde, Tomás se dirige a una fiesta al aire libre en una explanada marciana, pero encuentra las ruinas de una ciudad marciana y decide parar a descansar y comer algo durante un momento. En las ruinas se le aparece un marciano llamado Muge K. K escrito con C, no tiene ningún tipo de relación con Illa K. Tomás y Muge se sorprenden mucho de encontrarse con el otro, pero comienzan a hablar de forma amistosa. Eso sí, cuando intentan tocarse, descubren que no pueden. Cada uno ve al otro como si fuese un fantasma. Tomás le cuenta a Muge todo lo que pasó en la primera parte de Crónicas Marcianas. Cómo llegaron cuatro expediciones, cómo los marcianos murieron a causa de la varicela y cómo ahora Marte está colonizado por humanos. Pero el marciano no se lo cree. Él ve Marte como cuando estaba poblado por marcianos. Cada uno de los dos ve Marte habitado por su gente y con su cultura y sociedad en máximo esplendor. Al final, terminan la conversación de manera muy amistosa, deseando conocer más del mundo en el que vive el otro y se va cada uno por su lado. Los dos piensan que les ha pasado algo muy curioso. Hay un par de detalles que me parecen muy importantes en este relato. Es la primera vez que un humano y un marciano tienen una conversación entre iguales. Las otras veces que un humano consigue hablar con un marciano, o bien el marciano piensa que el humano está loco como pasa en Los Hombres de la Tierra, o bien el marciano intenta engañar al humano como pasa en La Tercera Expedición. Nunca hasta ahora un humano y un marciano habían conseguido hablar de forma más o menos amistosa. Por otra parte, hay una distancia descomunal entre los dos.
no pueden tocarse y no pueden ver lo que ve el otro. Aunque se nos dice que esa noche había un olor a tiempo, el texto no especifica muy bien por qué pasa esto. Y aquí Ray Bradbury derrapa un poco hacia lo fantástico. Quizás podría decirse que hay algún tipo de compresión temporal, un poco en plan Final Fantasy VIII... Pero lo importante es que son dos personas de dos épocas distintas. Y claro, ninguno de los dos se reconoce a sí mismo como alguien del pasado. Los dos ven a ellos y a su cultura como el presente, aunque realmente no tienen ninguna prueba para demostrar que el otro se equivoca. En la historia global de Crónicas Marcianas, Encuentro Nocturno sirve para poner punto y final al ciclo marciano. Una especie de reflexión final sobre el tema de las sociedades en decadencia. Y de paso, Bradbury nos recuerda una vez más que los marcianos son en realidad humanos. Si te fijas, Tomás y Muge son muy muy parecidos, hasta el punto de que los dos se dirigían a una fiesta. Pero de todas formas, la clave de este relato es la percepción que los dos tienen sobre su propia sociedad. El marciano es incapaz de ver que su sociedad está a dos pasos del colapso. Y ante esto nosotros podemos pensar dos cosas. O bien, el marciano, por la razón que sea, es incapaz de percibir esta decadencia, o sencillamente la decadencia de una sociedad es algo imposible de percibir. Yo me inclino más por esto último, sobre todo porque esta conversación nos deja ver de forma clara y explícita que los marcianos no eran muy distintos de los humanos. Esto nos lleva a una idea inquietante. ¿Y si los humanos de Crónicas Marcianas, al igual que los marcianos, están también a dos pasos del colapso? Me pregunto si esto tendrá que ver con algo que pasará más adelante. Es muy fácil hacer una cierta interpretación respecto a todo el tema de las sociedades en decadencia. Y es pensar que la sociedad donde tú vives es muy distinta de los marcianos de Crónicas Marcianas. Por supuesto, nosotros estamos mucho mejor que los marcianos de Crónicas Marcianas. Y ante esto, Bradbury en Encuentro Nocturno nos dice, ¿estás seguro? En cierta manera, todo el relato es una defensa de los marcianos. Todos nosotros, al igual que Tomás, al igual que Muge, vemos nuestra sociedad en pleno apogeo, en plena forma. Y en realidad los marcianos pueden hacer más bien poco para evitar su propia destrucción. Porque, como habría de decir Chuck Palahniuk varias décadas más tarde, nada es estático, todo se destruye. ¿Acaso lo único que nos lleva a tener miedo de este cambio es una concepción de la cultura y la sociedad como algo inmutable? Es decir, la concepción cerrada que tenían los marcianos. Creo que Encuentro Nocturno es uno de los relatos más infravalorados de Crónicas Marcianas. Es uno de esos relatos que a mí me hace darle vueltas y vueltas durante horas. Y además, es una de esas chispas de existencialismo que había en la literatura estadounidense de posguerra. Al fin y al cabo, Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial en su mejor momento. No les hacía falta existencialismo. Pero bueno, con esto termina de forma definitiva el ciclo marciano de Crónicas Marcianas. En los siguientes vídeos veremos qué tal le van las cosas a los nuevos habitantes de Marte. Gracias por ver este vídeo, el quinto ya de Crónicas Marcianas. Igual debería tomarme un descanso y hablar de otra cosa. No sé, por ejemplo, el otro día empecé a leer otra vez Ubik de Philip K. Dick y pensé, a lo mejor debería hacer un vídeo sobre él. También tengo bastantes ganas de hacer algo sobre Stanislav Lem. ¿Tú qué crees? ¿Debería seguir con Crónicas Marcianas o te gustaría ver otra cosa? Déjamelo en un comentario, por favor. Si te apetece ver algún vídeo más, puedes probar con estos dos. O puedes echarle un ojo al canal, ver si tengo algún libro que te interese más. Y de paso puedes suscribirte, así sabes cuando voy sacando vídeos nuevos. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!